Pues me imagino que algunos ya se fueron del país para que les advirtieron que iban a ser investigados, ¿verdad? Si es que en ese caso no se pide, hombre, se investiga y punto, ¿verdad? La fiscalía tiene suficientes elementos, dinero, pruebas y todo como para actuar, pues no es necesidad que se les diga, es un show realmente lo que hizo. Para que el presidente está persiguiendo la corrupción, 4 años y medio después se dio cuenta que hay corruptos en su gobierno. Y les dijo, todos ustedes han robado, les dijo. Todos ustedes han robado, les dijo. Así lo dijo. ¿Tendría que ver esto con la recaptura del CRO? Me imagino, que ya sabe todo lo que viene, ¿no? Cantó, el CRO cantó y no cantó las mañanitas, ni tampoco cantó las serenatas a la Virgen, ¿no? Sino que es un tema delicado para el país realmente, muy delicado, porque estamos hablando de un pacto que jugó con la vida del pueblo salvadoreño. Bueno, lo investiguen, y que investiguen a todos, no importa de todos los gobiernos, pero los investiguen a todos. Manuel, en otros temas también, con 67 votos a favor, le dio el permiso de licencia para que el presidente se ausentara. Pues ahí lo que cometieron, otra ilegalidad más, porque ni siquiera los diputados conocen de leyes, ellos legislan, reforman y no conocen de que lo que se debe de recibir es una terna o más. Eso dice la ley, ¿no? Una o más ternas. ¿Y qué es una terna? Son tres personas. Tres. Y si presentas una, la asamblea escoge a una de esas tres. Si presentas dos o tres ternas, pues escoge a una persona de esas tres. Pero no, solo se presentó un nombre y ni fue juramentada. Ilegalidad tras ilegalidad, violación tras violación de la ley. Pero pues sí, pero como quieren hacer lo que quieran, pues sencillamente van a dar cuenta de todos estos actos que están cometiendo. ¿Qué le pareció el perfil de esta designada? Mano izquierda puede ser también, o el dedo derecho gordo del pie, ¿no? Pero al final nadie lo conoce. Es decir, ahí está poniendo a alguien que no cumple la ley, realmente. No es ella como persona, ¿va? Sino que sencillamente fue electa ni ha sido juramentada. O sea, todas sus acciones son ilegales porque no ha sido juramentada. Hombre, la campaña para nosotros es para que desaparezcan los altos costos de los precios de la canasta básica, para que baje el precio de la medicina, para que rindan cuentas todos estos funcionarios de gobierno que el presidente los acusó de ladrones, porque les dijo, ustedes han robado. Nuestro propósito no es desaparecer partidos políticos, es que desaparezca el hambre, la miseria, la marginación, que desaparezcan las deudas. Esa es nuestra propuesta, pero imagínate el sueño del presidente del partido Nuevas Ideas, es ese. Pues él va a quedar soñando. Ahí va a soñar. Ahí le vamos a regalar un par de almohadas de Dufón. ¿Cómo se llama? Indufón, ¿va? Haciéndole propaganda a Indufón. Entonces, creo que es importante que él sepa dos cosas. ¿Por qué lo hicieron a puerta cerrada en un lugar del Estado, el ex cuartel del Zapote, abusando de los bienes del Estado? ¿Por qué lo hicieron allí y no en una plaza enorme, en un estadio? Porque la gente les va a gritar, señor Sabi. Les va a gritar, devuelvan lo robado. Les va a gritar, no cumplieron, mentirosos. Por eso se escondieron. Acarrearon gente de varios lugares del país. Ni aún así, pues, en un lugar chiquito. Ah, ¿dónde está la fuerza de Nuevas Ideas? Ya la gente no les cree. Porque solo con acarreados hicieron las inscripciones de sus diputados. Toda la asamblea vaciaron, incluyendo muchos votos que van a ser para mí, para mis diputados y alcaldes. Creo que es importante poner los pies en la tierra, ya bájense de las alfombras, ya parecen Aladino. Y creo que también ustedes deben de dejar el juego de Alibaba. Usted parece Alibaba, porque todo es un sueño que quiere que se cumpla. No se le va a cumplir. Este pueblo está claro de que ustedes van para afuera, señor Savisabla, porque no le cumplieron a la gente. Sus candidatos a diputados son los mismos. Los que fueron a prometer a los municipios mejoras, mejor recolección, mejoras de calles, mejoras de caminos, mejoras de escuelas, construcción de polideportivos. Vayan a dar la cara a la calle, salgan en caravana, vamos a ver cómo los trata el pueblo de aquí en adelante. Su sueño va a ser pesadilla. Esa pesadilla se llama Manuel El Chino Flores y sus candidatos a diputados y diputadas. Esa pesadilla se llama Manuel El Chino Flores y sus candidatos a alcaldes y alcaldesas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a enterrar su corrupción. Vamos a enterrar su corrupción. Vamos a enterrarlo porque este pueblo no puede seguir viviendo en estas condiciones. Y se lo digo con toda tranquilidad. Aquí estoy en el territorio, dando una entrevista bien tranquilo, sin seguridad mía. Y no me diga que por el régimen, desde siempre, desde que era alcalde, diputado, no ando seguridad. ¿Sabe por qué? Porque no le debo a nadie. Porque no le debo a nadie.
Esa es la diferencia. Chino, en un evento del CESA, Rubén Zamora sugirió de que renunciaran o que se unieran a Joel Sánchez, porque 5 candidaturas no son suficientes como para llegar a la... No, él no dijo que nos uniéramos a Joel Sánchez. Yo estuve en ese evento. No lo dijo así. Él dio su opinión. La respeto, pero no. No hay punto. Y se acabó. Sigue entonces en la lucha. No, ¿y cuándo voy a renunciar yo? Jamás he renunciado. Yo sigo acá. Es más, les dije, si quieren una opción, pues yo tengo las puertas abiertas y vénganse conmigo. ¿Por qué tengo que renunciar yo? Fui el primero en inscribirme para las internas. Fui el primero en inscribirme, creo que fue el 7 de septiembre, a las 10 de la mañana cuando comenzaron las inscripciones en el tribunal. Fueron nuestros diputados los primeros y nuestros alcaldes también. Nuestras diputadas y alcaldesas también. ¿Por qué voy a renunciar? Ando en el territorio. El cariño de la gente se siente. No es lo mismo el metaverso, las redes, que el pueblo. Aquí hay dos realidades y esta gente vive en la realidad virtual, porque cuando salgan a la realidad de verdad, se van a dar cuenta que sudan, y cuando sudan se les va a caer el maquillaje. ¿Usted cree que haya segunda vuelta? Mire, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa, pero el pueblo está en silencio. El pueblo está con una gran reflexión, pero el pueblo sabe que estos van para afuera. Con eso le digo todo.